¿Qué es lo que está sucediendo en estos momentos? Ahí estamos, Juan Carlos. Juan Carlos, ya estamos en vivo. ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo están? ¿Cómo se está viviendo el eclipse? Estamos a unos minutos, a un minuto. Estamos a minutos, a nada. De hecho, si pueden ver, está oscuro, lo pueden ver, nublado. Sí, a diferencia de hace ratito, sí ya lo sentí. Se ve más diferente. Sí. Entonces estamos a tan solo un minuto de poder ver el aro de fuego. Ok, qué padre. ¿El clima sí bajó la temperatura o sí bajó la temperatura? De hecho, ya ahorita estamos esperando poder grabar sin el filtro. Pero sí, para que puedan. Ya se nota menos, vieron que se nota menos la luz del sol. Sí, porque hace ratito se veía una mancha, pero ahorita ya se puede ver más. Así es. Y sí, ya, mira, ya se ve ahí más oscuro, ¿eh? Mira, de hecho está oscureciendo en este momento. Está oscureciendo, este es el momento crucial del eclipse, donde vamos a poder verlo sin lentes en un momento. Ya está oscureciendo, miren. Está oscureciendo en su totalidad, sí, en Mazatlán. Esto es increíble. Si pudieran ver lo que estoy viendo, en serio, el sol se fue, se está yendo el sol, está oscureciendo en Mazatlán. Ah, sí, ya está haciendo de noche. Está oscureciendo en Mazatlán. ¡Oh! ¡Wow! ¡Vean eso, Clea! ¡Quítate los lentes! ¡Wow! Yo sé que no lo pueden ver, pero ¡qué tremendo! No sé si se pueda captar bien, pero en este momento... Totalmente está el eclipse en Mazatlán. Se hizo de noche. ¡Ah, wow, qué padre! Wow. Está tremendo. No puedo creerlo. Nos conectamos se en hizo el momento de noche en Mazatlán. Mira qué bonito se ve, ¿no? Qué padre. No, qué padre y qué bueno que lo estés disfrutando tú ahí desde Mazatlán. Y es un momento inolvidable, ¿eh? Es correcto, este es el momento en el cual nos pudimos quitar los lentes para poderlo observar, ya que ningún rayo del sol puede quemar la retina, que es lo que estaban reportando mucho. Ya ven que por ahí vendían lentes piratas, etcétera, la gente. Sí. Entonces, este es el momento en el cual podemos quitarnos los lentes. La verdad es increíble, es un aro. Tremendo, y pues miren, el clima bajó tremendamente, bajó bastante, no, diría yo. Oscureció todo. Entonces, mira no, nada qué padre, más. Qué padre. Este es el momento crucial por el cual miles de personas vinieron a Mazatlán para apreciar este fenómeno natural. Que no lo vamos a volver a ver en 345 años de este lado, muchachos. ¿Sí sabían eso? Sí, no, pues obviamente a nosotros ya no nos va a alcanzar la vida para poder volver a ver eso. Y que tú lo estás viendo en vivo, que qué padre, porque en Ciudad de México y en otros estados no iba a ser tan visible como tú lo estás viendo en esos momentos. Así es, así es. Entonces ya tardó, bueno, aquí ahorita a las 11:11 es cuando se debería de empezar a mover la luna. Este es el aro de fuego. No, se ve hermoso esa toma que tienes. Y mira, ¿te acuerdas que te enseñé la alberquita con sol? Sí, estaba el sol abierto, todo bien bonito. Y ve, ahorita ya está todo de noche. Pues mira ahorita, listo para dormir. Qué impresión, ¿eh? Qué padre. Yo, a mí me habían contado, ¿no? Que en el 91 había sucedido esto. Yo la verdad no recuerdo, no estaba yo todavía... en este mundo, pero miren, mis estimados, qué padre, qué impresión. De hecho, la luna se empieza a mover, de hecho empiezan a ver un poquito más fuerte la luz del sol, y es cuando, si queremos verlo, pues tenemos que volver a poner nuestras gafas de protección. Pero miren, o sea, ahí está. O sea, a las 12:11 ya tienes que volverte a poner los lentes. Así es, bueno, en cuanto la luna empiece a veamos empezar el rayo del sol, sabemos que nunca habíamos podido ver, voltear a ver hacia arriba sin que nos lastimara, etcétera. Entonces, sí, poco a poco va a ir lastimando la vista. Ok. Estamos a un minuto de que suceda. A ver, así es. Nada más a cortarnos para que quede. Ahí va. Entonces, así es como de noche. Se hizo de día nuevamente, en menos de 10 minutos.